A todos y todas, hoy os traigo una review. Es del libro Cese y Jesucristo, Anatomía de una Ejecución, de José Cabrera, médico forense. está tapa con sobrecubierta, o pongo con, con solapas. Tiene, lo diré ahora, 169 páginas. Es de Editorial Atanor Ediciones. Y bueno, es un libro que nos cuenta lo que sería todo el sufrimiento y el padecimiento que sufre Jesucristo desde el Monte de los Olivos de Getsemaní hasta que es descendido de la cruz una vez muerto y nos lo muestra, nos lo va contando todo paso a paso, todos los sufrimientos que debió pasar y al final nos cuenta cómo sería una posible autopsia de ese cuerpo si se hubiera podido hacer. Todo esto va acompañado de fotografías. Os voy a enseñar alguna, a ver si la encuentro. De fotografías o recreaciones. A ver alguna más. Aquí lo veis, todo va todo acompañado. Creo que es un libro que es totalmente fiable, ya que habla desde la experiencia de un médico forense. Eso sí, puede haber algún apartado un poco crudo, ya que describe exactamente cómo se iba produciendo todas las heridas y laceraciones que tenía y todo lo que debió pasar internamente dentro de todos sus órganos y todo, durante todo este proceso. Creo que desde luego es un libro que chapó, que si os gusta eh, lo que es objetivamente objetivo para vale la redundancia con este tema de Jesucristo, creo que deberíais leerlo. Y totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.